Lo que nos toca revisar hoy día etcétera, tiene que ver para hacer la difusión de la con un esquema de red inalámbrica de área local, lo que conocemos más como Wired Fidelity, Wi-Fi. Esta tecnología tiene que ver con el estándar de la IEEE 802.11 y que vamos a ver que existen diferentes subestándares, o sea, subcomités, la A, la G, la N, la C y la última es la X, y que a partir de su evolución tecnológica han ido mejorando las velocidades de transmisión. Actualmente supuestamente alcanzan más que un gigabit, aunque vamos a hablar al respecto. También, el Wi-Fi utiliza ondas portadoras de radio, radiofrecuencia, para poder transmitir la información a través de modular los datos. Van a utilizar estas ondas para poder transmitirla. También, las ondas normalmente se transmiten a diversas frecuencias, pero cada uno de los estándares tiene una frecuencia establecida. Pues vamos a ver que si todos transmiten a la misma frecuencia, van a empezar a tener interferencias. Tenemos dos maneras de manejar una red inalámbrica Wi-Fi. Una que se llama ad hoc y otra que se llama de infraestructura, o Basic Service Set. Vamos a ver un video que nos va a permitir mostrar de mejor manera esta diferencia. ¿Sí? En las redes sociales. Entonces, tenemos el modo de infraestructura que lo que tiene es un access point de por medio. El access point es el que nos permite centralizar la información, conectar a dispositivos de manera inalámbrica, y este access point está conectado en forma alámbrica a alguna red, a una red LAN. Entonces, a través del access point es que nosotros podemos conectarnos a la red LAN y utilizar el servicio. Es algo parecido a lo que tienen en casa, si tienen internet, tienen un access point que inalámbricamente pueden conectar a una red, la red del operador, en este caso a la red de internet. Esa es la idea. Entonces, ya para que funcione esto, vamos a ver en el siguiente tema cómo funciona el intercambio de información. El modo ad hoc es otra manera de manejar la comunicación inalámbrica, pero esto sucede ya sin un access point, es decir, se maneja peer-to-peer la comunicación. Dos teléfonos, dos computadoras conectadas a través de Wi-Fi, etcétera, etcétera. Pueden utilizar Bluetooth, AirDrop, ahí entra 802.11 como tal también. No existe un elemento intermedio. El último se llama Pfefferlink, que vendría a ser como anclaje en español, que es una variación de ad hoc, donde el teléfono actúa de un elemento que comparte el internet. Entonces, el teléfono recibe datos móviles, comparte el internet y a través de esto se puede conectar la máquina, la computadora. Entonces, se está estableciendo un Wi-Fi entre el teléfono y la computadora. Sin embargo, el teléfono está recibiendo por datos móviles el internet. Esto es muy común cuando se tiene una baja conectividad o no se tiene conectividad Wi-Fi y ustedes necesitan utilizar su computadora. Entonces, se hace esto. Esta es otra manera de trabajar. Y estimula el turismo en la región, en la ciudad. Entonces, ¿por qué hay que generar ingresos en estas poblaciones? Porque no hay políticas adecuadas de difusión. No hay políticas de difusión inadecuadas y planes integrales. El de infraestructura se divide en dos: el BSS y el ESS. El BSS, Basic Service Set, nos permite conectar nuestra máquina a algún access point. El access point es el elemento central que nos va a permitir hacer que estemos comunicados en forma inalámbrica. Esto se llama servicio o conjunto de servicio básico, si quieren, para conectarnos a nivel de infraestructura. Puede conectar un equipo, puede conectar en equipos. El dispositivo central normalmente tiene un SSID, que vendría a ser el identificador de la red. Tiene una dirección MAC, tal como nuestras tarjetas de red, y a través de las direcciones MAC es que se
establece la comunicación entre los pueblos. Es un gran problema. O sea, hay ecoturismo, sí, pero es muy deficiente, muy limitado. No estamos hablando de... Este es el extremo de Sabicet, y trata de que la idea de la comunicación inalámbrica es para acercar dos espacios geográficamente distantes y que son difíciles de cablear. Entonces, en el lado izquierdo, por ejemplo, se tiene un access point con todo lo que tiene que ver con comunicación inalámbrica, en el lado derecho también, y de por medio tenemos una red alámbrica. Entonces, esta puede extenderse a espacios con medios en el cable y se tiene una gran LAN directamente entre estos puntos. Es una agregación de infraestructura. Ahora, el lado izquierdo y el lado derecho pueden ser hasta diferentes redes, o podría ser la misma. Puede también conectarse al lado derecho cuando está caminando o cuando está yendo hacia ese lado. Eso no ocurre con un Wi-Fi, por ejemplo. Ustedes evitan el roaming y cualquier lado que vayan a su universidad están conectados a un Wi-Fi. Y se está utilizando diferentes esquemas de access points. Por todo lado existe. Inge. Hablemos ahora de lo que son el estándar de la IEEE 802.11. Inge, disculpe, se le está cortando a veces. Desde que se ha creado, han empezado a sacar diferentes estándares que han manejado la comunicación inalámbrica. Ha empezado con la A, que es 802.11a, el 99, luego la B, también existen el C, D, E, F, etcétera, etcétera, que han tenido una particularidad en cierto trabajo de mejorar algunas normas, etcétera. Pero los que han visto la luz son la G, por ejemplo, luego la N, la C, la D y últimamente la X. Estas han ido manejando diferentes frecuencias. Normalmente la frecuencia que más se ha utilizado ha sido 2.4 GHz o la de 5 GHz. Aunque las últimas, como la AD, están manejando 60 GHz y la X está manejando 6 GHz. Aquí se ha cortado esa parte, también maneja 6 GHz. El ancho de banda tiene de 20 MHz, 20, 40, 20, 80, 160, 2.16, que permite de alguna manera utilizar todo el canal disponible, la modulación, tal como se transmite, y un elemento importante que vamos a ver es que de qué forma se ha logrado mejorar el ancho de banda, es decir, para una misma frecuencia, 2.4 GHz, y uso el aire, ¿cómo podemos optimizar cuánta información podemos mandar? Un elemento importante es la modulación, pero ¿hasta qué punto puede llegar la modulación a utilizar ese canal? Hemos visto con Nyquist, pues, ¿no?, que tiene un límite. Lo mismo en el cable o en el aire. Tenemos un límite. Este límite, ¿cómo se salta? Entonces, se ha buscado diferentes formas y una manera de hacerlo ha sido a través de las antenas. Aquí podemos ver las diferentes velocidades de estos estándares. La A alcanzaba 54 megabits por segundo, pero utilizaba 5 GHz. La B utilizaba 2.4 GHz y alcanzaba nada más que 11 megabits por segundo. Sin embargo, la G, que es una mejora de la B, llega a alcanzar lo mismo que la A. Luego la N llega a alcanzar teóricamente 600 megabits por segundo, esto es irreal, llega como 150 más o menos, 120, 150. La AC está por encima de 1 giga, la AB y la AX también están por encima de 1 giga, pero si se suman aquí los números, parece que estaríamos acercando unos 10 gigas. Cada uno de estos estándares tiene sus características específicas. Por ejemplo, la A ha empezado a funcionar sobre una frecuencia de 5 GHz, pero muchos de los dispositivos que se querían conectar inalámbricamente no manejaban esta frecuencia.
sino manejaban la de 3.4. Es por eso que se crea también la ley el mismo año. Cuatro años después, se crea la 802.11G. Se trabaja sobre la misma frecuencia de 2.4 GHz, pero se llega a velocidades mayores. Vamos a ver que en el canal de 2.4 va de 2.4 a 2.5 GHz. Se subdivide en subfrecuencias. ¿Para qué? Para que no tengamos que sufrir interferencias entre señales. Entonces, aquí tenemos 14 canales divididos donde están marcados 3 como aquellos que no se solapan entre sí. Esto es importante, es el 1, el 6 y el 11, pero es para América. En Europa se maneja hasta el 14. No sé que el 14 tampoco está solapado con los demás, pero no está marcado con un color específico. Cada una de estas subfrecuencias son de 22 MHz. Si escogemos la 2 está solapándose con la 1, solapándose con la 3, solapándose con la 4 y solapándose con la 5. Y aún con la 6. Entonces fíjense cómo la 2 no es algo que puede elegirse adecuadamente con una frecuencia para utilizar. Las que están marcadas en verde deberían ser las frecuencias que escogemos para poder configurar nuestro access point. Ustedes van a tener una tarea para el día lunes que tiene que ver con elegir técnicamente cuál debería ser la frecuencia que ustedes pondrían en un access point hipotético en su casa. Si tienen un access point, averiguar cuál es la frecuencia y saber si es la adecuada. Ya vamos a ver cómo se hace eso. ¿Está bien? Entonces, tenemos subfrecuencias en la 2.4. La de 5 también se divide en subfrecuencias. Les voy a mostrar esto. Aquí tenemos la IEEE, la definición de la IEEE. Y si se fijan, vamos a revisar desde el principio, tenemos la A, el 99, como les decía. Tenemos la B, también el 99, pero para 2.4 GHz. También tenemos la C, la D, la E. Estos protocolos han empezado a utilizar, estos grupos de trabajo se han empezado a enfocar de alguna manera en mejorar algunos elementos de estos estándares. Entonces, el C no es un estándar, pero es un grupo de trabajo que ha permitido llegar, por ejemplo, a G. Y G sí es el estándar, y vendría a ser el tercer estándar de numeración. Estos otros hacen un trabajo mucho más específico. El G trabaja sobre 2.4 GHz, tiene en promedio 22 megabits de velocidad real de transferencia, pero nos dicen que llega a 600 en la teoría. ¿Cómo es que puede llegar? Perdón, este es 64 megabits. Luego fíjense que la G y la B, o sea, la G es una mejora de la B porque transmite sobre 2.4 y estamos llegando a 54 megabits por segundo. Tenemos la H, la I, la J, la K, la E. La M viene a ser el cuarto estándar lanzado para poder tener Wi-Fi. Este cuarto hace uso de algo que se llama antenas MIMO. MIMO significa entrada múltiple, salida múltiple. Y esto hace que en vez de tener una sola línea de frecuencia para mandar, utilice dos. Entonces utilizamos, si quiere, una antena para transmitir y otra antena para recibir. Lo que estamos haciendo es duplicar la capacidad. Si utilizamos cuatro antenas, podemos utilizar dos antenas para recibir o dos antenas para transmitir. Lo que estamos haciendo es cuatriplicar. Si tenemos 150 megabits por segundo como frecuencia establecida para esto, por 4 nos da 600. De ahí viene un poco la información teórica. Entonces va a depender más de las antenas que del estándar mismo. ¿Está bien? Este estándar maneja dos frecuencias. Es dual band, 2.4 y 5 GHz.
De tal manera que esta frecuencia o este estándar se hace compatible con A, con B y con G fácilmente. Aquí nos muestra que puede alcanzarse hasta 600 megabits por segundo, siempre hablando de un límite teórico. ¿Sí? Luego tenemos la P, la R, la B, la W, la AC, es otro de los estándares, y este es importante porque en alguna bibliografía que ustedes van a encontrar, a esto se le llama Wi-Fi 5 o Wi-Fi gigabit. El N llegaba solamente a megabits, y la idea del AC es que salta esta barrera y llega a un gigabit mínimamente. En la práctica, o en la teoría, 1.3 gigabits, empleando tres antenas. Pues fíjense cómo que las antenas son una parte vital a partir de N para poder proporcionar mayor tasa de transferencia. ¿Está bien? La AC trabaja sobre 5 GHz. De ahí un poco el nombre, Wi-Fi 5. Si bien la N también trabaja sobre 5, no se le ha puesto ese nombre, porque la N es dual band, 2.4 y 5. La última es la AX. La AX también se le llama como Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6 Generation. ¿Y por qué se maneja eso? Porque ahora se está queriendo utilizar otra frecuencia que también se la va a liberar, es libre y va a permitir tener un mayor alcance. ¿Está bien? Sobre los canales que les decía, aquí tenemos los de 2.4 GHz. Se pueden mandar hasta 14 canales. ¿Qué son los canales? Subfrecuencias de 2.4 hasta 2.5. La 1 es 2.4.12, 2.4.17 y la última 2.4.84. En América se utiliza de la 1 a la 11, como les había mencionado. En Japón se utilizan los 14 canales. En Europa se utiliza hasta el canal 13. Entonces fíjense cómo va variando en función de los países estos canales. La práctica que hagamos va a ser sobre 2.4. Porque la mayoría de ustedes tiene 2.4 en sus casas o cerca. O desde sus celulares pueden agarrar la frecuencia de 2.4. ¿Está bien? Entonces esta es una canalización, una creación de subfrecuencias para poder utilizarlo. Y que en esa gráfica del texto se ve. Esta es la canalización de 5 GHz. Tenemos diferentes cantidades de canales. Fíjense que el canal ahora no es necesariamente un canal sucesivo, no es 1, 2, 3, 4, etc. Y aquí están las subfrecuencias. Estas sí son sucesivas. De 5.170 a 5.805. En América se utiliza hasta el 64. Entonces ustedes, cuando hagan la práctica, no deberían encontrar, si es que su dispositivo está transmitiendo 5 GHz, no deberían encontrar más allá de 5.320 o canal 64. No pueden encontrar estos canales, no deberían, porque estarían utilizando mal la norma, ¿no? Japón utiliza estos, fíjense, Israel utiliza estos, entonces tenemos diferencias en estos canales. ¿Está bien? Ok, entonces volvamos al de 2.4. Entonces, en el 2.4 tenemos los 11 que utiliza América, y dentro de estos 11, el 1, el 6 y el 11 no se solapan. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos que escoger qué canal va a tener configurado nuestro access point, debería ser el 1, el 6 o el 11, necesariamente. Si es que tenemos un montón de access points en nuestro alrededor, fíjense, si escogemos el 1, el 6 y el 11, podemos lograr un aislamiento. Por ejemplo, el 6. El 6 va a estar aislado con este y su zona de cobertura no se va a solapar. El 6, el 6, el 6. Pueden revisar todos los que son 6 y ahí tenemos una cobertura diferente. Entonces es importante elegir estos tres canales. Si hago una revisión, voy a buscar... Entonces, ya ha tenido que llegar. Vamos a ver. Ya, nos da una chequeadita porque ya a todos les a cero pendiente. ¿Ok? No, vamos a ya. Voy a mostrarles algo parecido a lo que ustedes podrían ver. En celulares, ¿no? Se pueden bajar una aplicación para celulares y deberían tener algo de red.
Wi-Fi. Fíjense que me dice, por ejemplo, mi interfaz, los canales compatibles, me está diciendo mi tarjeta de red que soporta todos esos canales, independientemente de donde esté, mi tarjeta de red soporta todos. Yo les digo, sí, es posible. Ustedes son los que no me sirve lo que quería mostrar. Esto es compatible, pero no me dice cuál está. Entonces, vamos a ver. Les digo, hagan en aquello en lo que tengan más información, en lo que tengan más posibilidades, que sea más fácil para ustedes. No es por alguien más complicado, pero al final los que eligen, los que escogen, son ustedes. ¿Ya? Entonces tiene que ser ver si has hecho, si es posible. Claro, es posible que hacer un proyecto en eso. Claro, no. Y algunos que me han consultado sobre un proyecto muy específico, les digo, sí, también hazlo. No sé, es que puedo tener por aquí. Ah, por eso, no está activado. Mi Wi-Fi, mi tarjeta inalámbrica. Es el problema. Pues que no veía nada. Y no se está activado. Vamos a ver ahora lo que estamos revisando el roto. No va a aparecer. Para que a una semana y media, su siguiente semana. Pues que no se descuiden de mandarme sus antecedentes, su carátula, con su definición de título de su proyecto. La primera tarea que les por ejemplo, aquí voy a tener muchos access points alrededor mismo. Esto es una mentira, no es como tan poquitos los que tengo aquí. Si yo reviso esto en mi casa, voy a tener alrededor de unos 30. Entonces, de los 30 que tengo, obviamente muchos, muchos van a estar utilizando la misma frecuencia que yo. Aquí está cargando muy pocos. Lo que no me están permitiendo mostrar es esto. Los que están conectados, no me están permitiendo mostrar. Y si tienen, ¿qué van a hacer? Si no tienen tiempo para hacer esta materia, no. La lleven todo el día. No importa. Vamos a utilizar otra herramienta para poder revisar esto. Bien, muchachos. Entonces, mañana nos vemos a las 3 y 4. Okay. Entonces, la idea es que podamos evitar este solo panfleto. Si yo escojo 6, en mi zona de cobertura no debería haber otros 6, alrededor mío. ¿Cómo defino cuánto es alrededor mío? Voy a mostrarles una diapositiva que he descargado hoy día de la IEEE. Me parece interesante. ¿Qué más? Vamos a ver esta presentación. Sí, ya hemos hablado de Rubén, que es una de las últimas presentaciones. Aquí muestra cómo maneja los estándares. No nos interesa mucho esta parte, cuántos miembros son, etcétera, etcétera. Lo que nos interesa es lo que maneja el IEEE. Fíjense que a la izquierda aparece todo lo que tiene que ver con ISO, el modelo OSI de referencia, y está en medio, en un color rosado en la parte inferior, y las capas físicas, en la ciudad, pues red, etcétera, etcétera, con la parte superior, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rango de manejo de la IEEE 802? Todo lo que tiene que ver con el medio, la parte física y el acceso de datos. La IEEE 802 no tiene nada que ver con red transporte, nada de eso. De eso se va a encargar nuestro protocolo llamado TCP/IP, si quiere. Pero la IEEE no la maneja, no les interesa. Dentro de la IEEE, podemos ver en la parte derecha ahora, que va a manejar distintos grupos de trabajo. Ahí, en la clase anterior les he mostrado que hay varios grupos de trabajo que están descontinuados, hibernados, hibernaciones. Por ejemplo, la 22, que aquí todavía no aparece. Entonces, la 22 probablemente ha salido de ser activa hace poco. Esto es de agosto de 2020.
Entonces, aún ahí estábamos con 802.22. Ahora no lo estamos. Aquí podemos ver 802.11, White Slam, la que nos interesa. ¿Está bien? Los grupos de trabajo se dividen en subgrupos que tienen que ver, por ejemplo, si aparece una WG, es el grupo de trabajo, el comité, tarea de trabajo, tarea de estudio, etcétera, etcétera. Tienen diferentes denominaciones. Y aquí podemos ver en 802.11 cómo se dividen todos los subgrupos. Aquí tenemos una nomenclatura al respecto. No interesa mucho, pero sí nos va a interesar en el sentido de ver esa evolución histórica. Estamos partiendo del 97, donde ha sido creado el 802.11. Y se ha empezado a trabajar con 1 a 2 megabits por segundo. En 2003 aparece la... Bueno, es 99 en realidad, aparece el 802.11a con 64 y la B con 11 megabits. Saltamos y tenemos de aquí la G, por ejemplo, con 54 megabits. Saltamos y damos la N, que tiene alrededor, en teoría, 600 megabits. Pero bueno, tenemos como 150 megabits por segundo. Y a partir de 2016 estamos hablando de la AC, aquí, mayor a 1 gigabit, pero con 5 gigahertz. Este vendría a ser el Wi-Fi 5. Y tenemos la AD como un intento con otra frecuencia. Esta no es la Wi-Fi 6. Fíjense que son intentos. Ahora sí vamos a ver. A ver aquí. ¿Cuál es la idea de lo nuevo que está viniendo? La AX, que es un desarrollo para espacios muy densos. Fíjense que aparece la AZ, ¿no? Distintos grupos de trabajo que aún están tratando de buscar mejoras. La AX va a incrementar el paso entre 2.45 y 6. Ahí está el Wi-Fi 6, de ahí viene. O sea, que hayan tres frecuencias ahora que se puedan manejar, ya no solamente dos. 802.11AX está enfocado para mejorar el performance en ambientes densos, altamente densos. Ese es el problema que tiene el Wi-Fi actualmente. Si hay demasiados equipos, Wi-Fi colapsa. Y se va a dar cuenta por qué colapsa cuando veamos el siguiente tema, que tiene que ver con el control de acceso al medio. Siempre vamos a manejar múltiple MIMO. Aquí está manejando antenas. Esta es la en la que se ha pegado un poco el Wi-Fi para poder utilizar mayores velocidades. Fíjense la modulación. Les hablaba de 256 QAM, ¿se acuerdan? Aquí estamos hablando de 1024 QAM. Esta modulación se está alcanzando. Esta es la forma en la que modula por distribución, por multiplicación de frecuencia. Esto. Hasta lo que les he ido mostrando en el mapa, manejábamos este tipo de canal, que el 4 debería estar de esta forma alejado del otro 4, ¿se acuerdan? Su zona de cobertura. Lo que se maneja con el AX es ahora, aparte de esto, colores. Entonces puedo manejar el 4 con un color y el 4 con otro color distante, y que no tiene nada que ver con este 4. Son las subfrecuencias que voy a manejar y va a permitirme manejar bloques. Fíjense que aquí los 4 están cerca, pero son totalmente diferentes. No va a haber ningún problema. Entonces, este esquema va a permitir que esa densidad alta se vea mermada, se vea reflejada, y de tal manera que, en vez de manejar esta esquemita, esta cobertura, podemos manejar todo esto, estos tres colores juntos, sin afectar a esta otra. ¿Qué más aquí? Esto es lo que tiene que ver con las antenas. La cobertura que tiene actualmente es que si uno transmite, le va a llegar a todos. Con el AX le va a llegar a los que se quiere. Esta es un poco la segmentación en función de sus colores. El 4 no va a interferir con este 4. Este 4 azul no va a interferir con este 4 azul. Sí hay que alejarlo del 4 azul. ¿Ok?
¿Qué más? Entonces ya tenemos este esquema mejorado en el caso del AX. La práctica. La práctica, para hacer la práctica, ustedes van a utilizar, pueden utilizar otros programas, pero pueden descargarse el programa que se llama Cirrus Wi-Fi. Este programa no puedo hacerlo con él porque es para Windows. No me ha funcionado lo que quería mostrarles en el nivel de Mac. Para mañana voy a tratar de habilitarlo. Este es el programa, Cirrus Wi-Fi Inspector. Este programa nos permite, en forma gratuita, sin tener que craquear ni nada, desde una máquina que tenga una tarjeta inalámbrica, hacer un sondeo de todos los access points que tenemos alrededor. Y de acuerdo a eso, tener una herramienta técnica para tomar una decisión de qué frecuencia yo debería configurar mi access point. Tenemos pestañas como la pestaña que dice Networks y la otra que dice Radar, las más importantes. Vamos a ver la de Radar. Es interesante porque nos muestra desde nuestra ubicación cuán lejos están los otros, las otras redes. Entonces, ¿cuán lejos está, va a marcar ese mapa que les decía que no tienen que solapar? El mapa que... y que nos permitía mostrar, ¿se acuerdan? En células, que el 4 estaba lejos del otro 4. Entonces, esto nos va a permitir tener una idea de cuán lejos está. Si escogemos la pestaña Networks, aquí tenemos Networks, esta herramienta nos va a mostrar en verde, amarillo o rojo las frecuencias que están solapándose. Por ejemplo, aquí nos muestra en verde que tenemos un canal 5 con la frecuencia 2432. Pero esto no es un canal que deberíamos usar. ¿Qué canales deberíamos usar para que no solapen? 1, 6 y 11. 1, 6 y 11. Entonces yo tengo que buscar, si voy a colocar el access point, si lo tengo, ¿con qué está? Si está mal, ¿con qué debería cambiarlo? Aquí estoy viendo 6, por ejemplo. 6 todavía está en verde, está en mi cobertura. Entonces, en los 4 verdes que yo veo en mi cobertura, solamente tengo el 6. Entonces, tengo posibilidades de utilizar el 1 y el 11. Entonces, puedo buscar en los que están en amarillo, el 1 y este el 11. Entonces, me está restringiendo. Pero, ¿cuán lejos están ellos? Podría ver en mi cobertura, en mi radar, cuán lejos están. Y de acuerdo a esto, escoger. Obviamente no debería escoger 6, debería tener una opción entre 1 y 11. ¿Qué pasa si hay varios 6s? Hay varios 1s, hay varios 11s. Pues yo tengo que escoger por el alcance que tenga. ¿Cuán lejos estoy? ¿Está claro? Su tarea es simple. Utilizan un programa, puede ser este o cualquier otro, si no tienen computadora, desde sus celulares. Se bajan una aplicación que nos permita ver todas las frecuencias de 2.4. No necesitamos las de 5. Fíjense que aquí también aparece la de 5. Aquí están las de 5. Pero no vamos a hacer el análisis con la de 5. Vamos a hacer el análisis con la de 2.4 GHz. Y la respuesta tiene que ser, escojo este canal por esta razón. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Ok. Vamos a hablar de las antenas. Existen dos tipos de antenas. Las omnidireccionales, que tienen poco alcance, pero nos permiten cubrir 360 grados. Y las unidireccionales, que tienen alcances de kilómetros, pero permiten hacer como un peer-to-peer, va en una sola dirección. Vamos a utilizar otro esquema de un texto que estaba revisando estos días y que nos muestra los tipos de antenas. Aquí tenemos los dos, los unidireccionales y los direccionales. Si ustedes se fijan, en los unidireccionales y direccionales tenemos diferentes tipos. Dipolo, monopolo, colineal y el que está por ranuras, por ondas ranurada. En direccionales tenemos sectorial, Apache, Yagi, sea antena, Bicuad, Dish. Vamos a revisar un poco ejemplos de los direccionales. Los omnidireccionales les voy a mostrar en la diapositiva.
Aquí tenemos las de un cuarto de longitud de onda, estas son las de un cuarto, ese tipo de antenas. Esta es la Yagi. Aquí tenemos una antena artesanal que se hace con una lata. La parabólica, la común, que se utiliza más para satélites, pero también se puede utilizar para Wi-Fi. La Biquat. Y la logarítmica. El detalle está en que podemos usar estas antenas para alcanzar grandes distancias, para extender nuestra red, si quiere. Podemos llegar a varios kilómetros teniendo línea vista entre las dos antenas. Nos está permitiendo jalar una LAN en la izquierda y una LAN en la derecha. Si vemos antenas omnidireccionales, vamos a ver que la mayoría son como unos tubitos. Estas son las antenas omnidireccionales. Las tarjetas de red tienen antenas de este tipo. Estas son las antenas omnidireccionales de las tarjetas de red. Normalmente viene con una rosquita y se coloca la tarjeta de red. Estas tienen como 3 dBs de ganancias. Y dependiendo a estas otras, podemos tener más ganancia, una 15, 17 o algo así. Pero son de esta forma de esquema, unos tubos que van a hacer un barrido de 360 grados. Si tenemos en nuestra casa, un access point va a tener antenas de este tipo. La idea es colocarlas de tal manera, en tal posición, que los 360 grados que cubra nos dé un mayor acceso en nuestra casa a todos los espacios, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia entre las direccionales y las omnidireccionales. ¿Qué más? Otro esquema que tenemos que revisar cuando hablamos de Wi-Fi es la seguridad. La seguridad se divide en dos. Fíjense en la parte que voy a tener. Aquí nos muestra la seguridad también. Fíjense que la seguridad tiene que ver con el cifrado y con la autenticación. La autenticación puede ser web, que es la peor, WPA, que es vulnerable, y WPA2, que es mejor. Pero tampoco significa que no sea vulnerable. Y el cifrado puede ser, sin ningún tipo de cifrado, puede ser AES, puede ser 3Ds, puede ser radios, existen un montón de cifrados. El web es el peor. Si ustedes utilizan Linux Backtrack o Kali Linux, hay un programita que se llama AIRNG o AIRCRACK, y con ese programita en 5 minutos tienen la clave de sus vecinos. Si utilizan web. Si utilizan WPA o WPA2, por lo menos en un día tienen la clave. Son más o menos vulnerables. Pero bueno, es mejor que dejarlo abierto, sin ningún tipo de contraseña. ¿Está bien? Entonces tenemos diferentes esquemas de seguridad. Este programa nos permite hasta identificar la marca del access point. Aquí tenemos el SSID, les decía, la dirección MAC de nuestra red. Y el SSID es el nombre que le damos. Es el nombre que le damos a nuestra red Wi-Fi. Y con esta podemos acceder. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Sí, tengo una. ¿Para qué era esa sección o esa columna que dice el canal? Un momentito. El canal es un número que identifica la subfrecuencia, nada más. Entonces, el 1 es la subfrecuencia 2412. El 6, el 6 es la 2437 y la 11 es la 2462. Les he mostrado esta división de canales en una tabla, ¿no?
Aquí está, el canal y la subfrecuencia. Es más fácil acordarse del canal que de las subfrecuencias, es por eso que se utilizan números de los canales. Ustedes en su práctica pueden encontrar estos canales, pero corresponden a 5 GHz. La práctica no la vamos a hacer con 5 GHz, la vamos a hacer con 2.4 y tienen que tratar de llegar a que no se solapen. O sea, identificar todos y buscar este esquema, que sea la 1, la 6 o la 11, para evitar que tengamos solapamientos. ¿Está claro? Sí, ahora sí está claro. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Ok, mañana voy a mostrarles bien un repaso de esto, sobre lo que se tiene que ver, lo que se puede ver en la Mac, y vamos a ver que igual podemos identificar con cualquier otra aplicación. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Preguntas?